¿Qué pasó, banda? ¿Qué tal es casa? Bienvenidos a lo que es otro bonito video el día de hoy. Esta vez resolviendo las preguntas por 2, por 3, por 4. Siempre contesto estas preguntas, pero no sé por qué siempre me mandan estos y siempre las contesto. Pero ¿por qué son así? ¿Por qué son así? Ok, estas preguntas, la gran mayoría, o creo casi todas, ya me las han preguntado. Entonces voy a hacer una recopilación de las preguntas que más siempre me repiten en todos los videos, sea este tutorial, sea no tutorial, sea una historia, sea lo que sea, pero siempre me las preguntan de nuevo. Entonces, tal vez este video no lo haga todos los meses o algo así, pero sí va a haber un recordatorio al final de cada video. Les voy a decir, recuerden que la, vale. Ok, preguntas, vamos a ir de poco a poco. Casa, ¿por qué no haces tal construcción? Ok, gente, yo puedo hacer bastantes construcciones, claro que sí. La cosilla es que realmente toma su tiempo hacer cada una de las construcciones. Y pues obviamente si yo empiezo a hacer las cosas de todas las personas que me piden cosas, pues no tendría sentido estar haciendo muchas construcciones que por petición, ya que muchas de las construcciones por petición son construcciones que solamente una persona necesita. Ejemplo, haz mi skin. Los skins se hacen únicamente, los skins personalizados, o sea, los skins de cada persona, se hacen únicamente cuando han apoyado en lo que es el canal de Twitchy. ¿Ok? Cuando digo han apoyado, se les da un punto, bueno, se les da un algo ahí en el canal de Twitchy para que puedan canjearlo por una skin personalizada. Las personas que he hecho skins personalizadas es porque me han apoyado bastante en lo que es el Twitchy, por eso, ¿vale? Hay veces que me piden construcciones de personajes, vamos a ponerle secundarios de alguna serie. Ejemplo, Nanatsu no Taizai, me piden a otros personajes de la misma serie, pero porque él es fan o ella es fan de esa serie. Lo cual pues no está mal, pero la verdad no puedo estar opacando cosas de una sola cosa, porque pues como que no tendría sentido. Ejemplo, me han pedido que haga todos los personajes de Dragon Ball, que haga todos los personajes de Nanatsu no Taizai, que haga más personajes de lo que es ¿cómo se llama? De los de Sonic. He hecho muchas, muchas cosas de todo, 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 pero no me puedo enfrascar en una sola cosa porque el canal se llama Casa 013 y aparte, pues es contenido variado de tutoriales, no es únicamente skins de toda la saga de ponle que de los Simpsons, o sea, las 20, 25 temporadas que hay de los Simpsons, no voy a hacer todos los 400, todos los 400 monitos que salen en los Simpsons. Sí, sí hago algunos, pero no a todos. Hay veces que sí, repito, algún tutorial de algún personaje de alguna serie, sí. Por eso es que no se hacen todas las construcciones de una sola cosa. ¿Ok? No es porque no quiera o no es por esta cosilla, es porque el canal es de variedad. Por eso es que no puedo estarlo haciendo. Ahora, siguiente pregunta. Casa, ¿por qué no nos das los materiales exactos? Ok. Miren, lo que pasa conmigo es de que no sé si sepan, pero yo hago las construcciones en Bedrock. ¿Qué es lo que pasa con las construcciones de Bedrock? Fácil, gente, fácil. No puedes ponerle un programa, un plugin, un programa, un addon que te permita hacer lo mismo que el WordEdit a las cosas que son casi casi de consola. No se puede. O sea, no podríamos poner un WordEdit porque pues yo hago todas las cosas manual. Yo las hago mediante a prueba y error. Entonces, si yo quisiera darles todos los bloques completos a todos ustedes, yo tendría que estar contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 pichis. Terracotas blancas de este lado y otras 24 van 48. Le agregamos los 6 y los 4 de acá ya van 54 y de este lado van 50, 60 bloques en la parte de adelante. Como ya agarré tengo que contar esto también. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué no puedo estar contando pieza por pieza?
Porque perderíamos bastante, bastante, bastante tiempo. Ya con el simple hecho de darles el tutorial, creo que está súper claro que van a ocupar materiales. Además, las personas, aunque yo les diga los materiales que van a ocupar, pues van a hacer más construcciones y obviamente van a pedir más materiales. Ejemplo, las personas que dan construcciones con materiales es porque ellos usan WorkEdit. WorkEdit pones lo que es un bloque hasta acá a la esquina, lo señalas, señalas este y señalas otro bloque hasta allá a la esquina y le pones no me acuerdo cómo será el comando, pero le pones cuántos bloques hay de aquí a acá y te dice, tenemos 87 bloques de lana azul, 244 de concreto rojo, tenemos tantos de lana roja y eso te lo dice. Pero en Bedrock de consola no se puede hacer eso, ¿ok? Aparte, pues yo soy de la vieja escuela en donde pues yo lo hago manual. Como la gran mayoría de las construcciones que hacen lo hacen en Java, pues es por eso. Yo lo hago en Bedrock, yo lo hago en Bedrock. Por eso es que les dan las construcciones con todas las piezas necesarias. Además de que pues realmente muchas personas que hacen ese tipo de construcciones en Internext tienen a lo mucho 50 tutoriales de construcciones grandes. Entonces pues obviamente si solamente se enfrasca en hacer tal cosa capítulo 87, pues sí te puede dar los bloques exactos. Yo no, porque yo tengo más de 1000. Yo tengo más de 1000 tutoriales. Eso no es por otra cosa, es porque pues gente, ustedes también échenle ganas. Échenle ganas, solamente chéquense. Ah, yo digo que con dos cofres. Si no me alcanza con dos cofres, pues consigo otro cofrecito de arena. No sé, un algo, ¿vale? Esa es otra pregunta que siempre me hacen. ¿Por qué no doy materiales? Por eso mismo. ¿Por qué no haces mis skins? Por eso mismo. ¿Por qué no haces skins de estos? Por eso mismo. Ok, ahora, ¿cómo es que sabes construir? Muy bien, gente. No sé cómo se le diga esto. Pero yo tengo una visión, una visión, ponle 3D de las cosas. Ejemplo, yo cuando estoy en la calle y veo una casita, inconscientemente o conscientemente, puedo transformarla a, ¿cómo se llama? A cubitos de Minecraft. Porque yo, no, el cubito no siempre mide, ponle 1 metro. No mide 2 metros. El cubito mide dependiendo de la proporción que yo le quiera dar. Hay veces que mide 50 centímetros, hay veces que mide 1 metro. Imaginariamente. Entonces, eso quiere decir que lo que puedo hacer es de que una construcción que yo vi a través de una imagen o una construcción que yo vi a través de lo que es la vida real, yo la pueda dimensionar a lo que son cubitos de Minecraft. No sé qué tipo de cosas se le llame eso, solamente sé que lo puedo hacer. Y pues por eso es que muchas de las construcciones salen así como que, ala, ¿cómo lo hiciste? Pues es que yo tampoco sé. Solamente sé, la puedo dimensionar a cubitos de Minecraft. Por eso es que sé construir algunas cosas de las que ustedes ven. Si ustedes a veces visitan lo que es mi Twitch, se van a dar cuenta que realmente todas las construcciones siempre como que las dimensiono de una manera, no me queda, la vuelvo a hacer, más o menos va quedando, la vuelvo a hacer y quedó. Así para muchas construcciones, ya hablando de las 3D, hablando de las arquitecturas, hablando de lo que son los mapas, es por eso, yo puedo dimensionar eso, pero no es un programa, no es un algo que pues me diga cómo hacerlo, solamente lo puedo hacer en mi cabeza, ¿ok? Si tienen alguna de estas dudas o si vuelven a repetir bastantes de las preguntas que siempre me ponen, trataría de sacar otro video así, pero lo sacaría únicamente una vez cada 2 o 3 meses para recordarles que todo lo que es este canal no es mediante a programas, no es mediante a plugins, no es mediante a solamente una sección de alguna serie, no es únicamente por tal cosa, sino se abarca muchos temas. Por eso es que se suben muchas, muchas cosas. Hay otras preguntas que también me gustaría contestar porque, por ejemplo, bueno, hay una. ¿Qué pasas o qué piensas cuando las personas te roban los tutoriales? Eso, pues no, no me molesta, son tutoriales realmente. Yo los hago, la gente sabe que yo los hago y pues así está la cosa. Cualquier cosa o duda, pues déjamelo aquí en los comentarios, sigan preguntando y pues trataré de responder lo más rápido posible. Pero si quieren platicar un poquito más con nosotros, pues yo estoy en lo que es el Twitch, ¿vale?
Muchísimas gracias por haber visto lo que es este video. Yo ya sé que estas preguntas yo ya las había contestado, de hecho por video separado, pero creo que también funciona o ayuda que lo hagamos en un video conjunto. Y pues nada, hoy es video de preguntas, así que por eso se va a subir el día de hoy estas preguntas. Cuídense, gente, y pues ya sabes, dale like, men, y señoritas también. Bye bye. Bye bye.